Non. No sé si estoy yendo al sitio correcto, pero... Ahora iré para allá, que hay algo que no he visto. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¡Hola! Volvemos a vernos. Sí, no, sí, está todo el mundo muerto. A menos que el juego haya puesto enemigos nuevos. Hice una secundaria que me hizo hacer esto. Y otra vez. Pero el grito ya lo aprendí. O sea, me están mandando aquí para aprender el grito. Porque entonces tenemos un problema. Como sea así.
Este cofre no lo había visto. Qué rápido. Vaya, está abierto. ¡Qué casualidad! Vale, ¿qué pasa aquí? Ah, bueno, claro, la piedra. Esto me pasa por no haber pillado la piedra. Pues voy a aprovechar porque aquí hay... algo. Otra cosa no, pero explorar me gusta un rato. ¿Cómo lo sabía? Digo, eso tiene toda la pinta de trampa. ¿En serio? A ver, voy a hacer una cosa. A colocar marcador y vamos a viajar rápidamente hasta aquí.
Cuando el imperio se rindió ante el dominio de Aldmer, nos deshonró a todos. ¿Ves? Es evidente que la terminología es de la primera era, o incluso anterior. Seguro que solo es una copia de un texto mucho más antiguo. Quizás date de justo después de la Guerra de los Dragones. Si es así, podría buscar referencias a los nombres en otros textos posteriores. Bien. Me alegra que estés haciendo progresos. Mis patrones desean respuestas tangibles. Oh, no temas. El propio Jarl por fin se ha interesado, así que ahora puedo invertir la mayoría de mi tiempo en esta investigación. El tiempo corre, Farengar. No lo olvides. Esto no es una mera cuestión teórica. Los dragones han regresado. Sí, sí, no te preocupes. Aunque la posibilidad de ver de cerca un dragón vivo sería extremadamente valiosa. Y permite que te enseñe otra cosa que he encontrado. Es muy intrigante. Creo que también interesará a tus patrones. ¿Mm? Ah, ya sé quién eres. ¿Has vuelto del túmulo de las cataratas lúgubres? Parece que no has muerto. ¡Ah! La piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres. Veo que no eres como esos brutos que el Jarl suele endosarme. ¿Y qué hay de...? Te he conseguido la piedra de dragón, ¿y ahora qué? Ahí es donde termina tu trabajo y empieza el mío. El trabajo mental tristemente infravalorado en Skyrim. Mi colega estará encantada de ver tu obra. Ella descubrió su paradero por medios que se niega a compartir conmigo. Al final, tu información resultó ser correcta, y debemos agradecerle al camarada que la consiguiera. ¿Has ido al túmulo de las cataratas lúgubres y traído eso? Buen trabajo. Envíame una copia Farengar. Cuando lo hayas descifrado. Farengar, tienes que venir enseguida. Han avistado un dragón en las proximidades. Tú también deberías venir. ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú. Si un dragón decide atacar Carrera Blanca, dudo que seamos capaces de detenerlo. Vamos. Y bien, Irileth me ha dicho que vienes de la Atalaya Oeste. Sí, mi señor. Dile lo que me has dicho a mí sobre el dragón. Así es. Vimos cómo venía desde el sur. Era muy rápido. Más rápido que nada que yo haya visto antes. ¿Qué hace? ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor. Simplemente volaba en círculos cuando me fui. Nunca he corrido más rápido en mi vida. Pensé que vendría por mí sin ninguna duda. Buen trabajo, hijo. A partir de ahora nos encargamos nosotros. Ve a los cuarteles a comer y descansar. Te lo has ganado. Irileth, más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí. Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal. Bien, no me falles. No hay tiempo que perder en ceremonias. Necesito tu ayuda de nuevo. A sus órdenes. Quiero que vayas con Irileth y le ayudes a luchar con ese dragón. Sobreviviste a Helgen, así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí. No se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farengar. Como muestra de mi aprecio, he dado instrucciones a Avenichi para que te permita adquirir una propiedad en la ciudad. ¡Esa es! Y por favor, acepta este regalo de mi arsenal personal. Debería acudir. Nada me gustaría más que ver ese dragón. Pero no puedo arriesgaros. Os necesito aquí, buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones. Como ordenes. Una cosa más, Irileth. Esta no es una misión de muerte o gloria. Necesito saber a qué nos enfrentamos. No te preocupes, mi señor. Soy la cautela personificada. No, ¿eh? Envidio tu oportunidad para ver de cerca a ese dragón. Joder, pues cuando te enteres lo que voy a hacer, vas a flipar.
eres muy lenta. Alfred, patrón del no tengo tiempo. Clan batallador. Un hombre que se los guardias de la cuenca del dragón dicen que has ayudado al Jarl. En nombre de Carrera Blanca, te doy las gracias. La situación está así. Un dragón está atacando la atalaya oeste. Ahora tendremos problemas. ¿Has oído bien? ¡He dicho dragón! No me interesa saber de dónde ha salido o quién lo ha enviado. Lo que sé es que ha cometido el error de atacar Carrera Blanca. Pero Edecán, ¿cómo combatimos contra un dragón? Es una pregunta lógica. Ninguno de nosotros ha visto nunca a un dragón ni esperaba enfrentarse a uno en combate. Pero estamos obligados a enfrentarnos a él, aunque fracasemos. Ese dragón amenaza nuestros hogares, a nuestras familias. ¿Os creéis dignos de llamaros nórdicos si huís de este monstruo? ¿Vais a dejar que me enfrente a esa cosa yo sola? No, estamos muertos, no, Edecán. Está en juego algo más que nuestro honor. ¡Pensadlo! Es el primer dragón que se ve en Skyrim desde la última era. Nuestra será la gloria de su muerte si me acompañáis. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar a un dragón? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Avancemos! El de la derecha no, no tiene muchas ganas, ¿eh? Será bueno para la cosecha. No tiene muchas ganas el último, es así como... Bueno. Vamos a por él. Porque van a hacer ellos el camino completo. Por ahora no hay indicios de ningún dragón, pero sí que parece que ha estado aquí. Sé que no pinta bien, pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí. Dispersaos y buscad supervivientes. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Cuando intentaban ponerse a salvo. Esto no tiene buena pinta. Que Kinareth nos salve. Ahí vuelve. Ahí viene. Poneos a cubierto y no falléis ni un disparo. Vale, viene. Ven para acá.